El método Gress, seguramente usted lo vio en algún minuto, esta forma absolutamente revolucionaria de conseguir una alimentación sana y un equilibrio tanto alimenticio como espiritual incluso, ¿no? Porque cuando uno cambia su dieta hay muchas cosas que cambian también. Apareció en matinales, en programas de trasnoche, contando su experiencia. Muchas personas dudaban, ¿no? Desde la academia decían, ¿cómo es esto? Que las proteínas y la grasa son los alimentos fundamentales para sentirse bien y sentirse sano. La grasa tan vilipendiada por ciertas escuelas, ¿no? Pero él dijo, no, siguió. Hizo dos libros en los que, de alguna manera, entregaba la base teórica de su reflexión y de su método. Y ahora viene esta, que es la parte más práctica, digámoslo. Las recetas. ¿Qué cosas se pueden comer? Porque uno dice, cuando uno lo ponen en una dieta, generalmente son restrictivas. ¿Cómo? No puedo mezclar esto con esto. Bueno, aquí están las cosas que sí se pueden mezclar. Señoras y señores, este lo hizo con su mujer. Vienen ambos, el señor Pedro Gress y Bárbara Leisinger. Están en Cadena Nacional. ¡Fuerte el aplauso! Hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias. Bárbara. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Por favor, tomen asiento. Parece que se me olvidó nombrar a alguien que tiene sí, que ver con... Sí, muy Mariano importante. Garcés, que es el chef. Chef Yogi, en realidad. Más que Mariano Garcés, Chef Yogi. ¿El Chef Yogi? Chef Yogi, sí. ¿Chef sí. Yogi es como un nickname, como sí, un apodo? Sí, es su... Es su alias. Su alias. Su alias, sí, sí. Perfecto. Oye, partamos conversando. A ver, para las personas que han vivido en un búnker durante todo este tiempo y no saben lo que es el método Gress, en tres pasos claves, contar más o menos de qué se trata para que establezcamos el contexto, porque luego conversamos de esto. Básicamente el método Gress consiste en la dieta mediterránea, la dieta más saludable del mundo, en la cual tú lo que haces es postergar aquellos alimentos que se convierten en glucosa, que es azúcar, una vez que los digieres. Pan, pasta, arroz, tallarines, legumbres, fruta. Ajá. Entonces, una vez que... Los carbohidratos que se llaman. Carbohidratos, exactamente. Ajá. El carbohidrato, una vez que tú lo digieres, se convierte en glucosa, que es azúcar. Lo que tú quieres evitar es darle azúcar a tu cuerpo para que pueda usar grasa corporal. No es la dieta del exceso de la grasa. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo comer tanta grasa. Nunca hablamos de cuánto comer, sino que en el fondo come en la medida que tengas hambre. Y cuántos carbohidratos puedes incluir y cuándo va a depender de tu objetivo. Si estás en tu talla y estás sano, claro, como nosotros, puedes comer todos los días en la noche, ajá, esos alimentos. Si quieres eliminar exceso de grasa corporal, los puedes dejar una vez a la semana o cada dos semanas o una vez al mes. Y además de postergar estos alimentos, está incluido lo que se llama ayuno intermitente, que consiste en priorizar comer en una cierta ventana de horas. Desayuno, almuerzo, ajá, y ahí el resto del día, ojalá agua, té o aguas de hierba. O si no te gusta tomar desayuno, almuerzo y cena temprano. Entonces, darle la oportunidad al cuerpo, en vez de estar 16 horas al día comiendo, que es lo que te recomiendan hoy día, coma de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, cada 2 o 3 horas, ajá, lo que hacemos es postergar esos espacios de modo que el cuerpo pueda liberar exceso de grasa corporal. Eso es básicamente en resumen. Perfecto. Cuando te llegó Pedro con esta idea, Bárbara, ¿cómo fue tu acercamiento? ¿Qué es lo que pensaste en una primera instancia? Porque entiendo que este método lo ocupó Pedro para bajar él mismo de peso, ¿no? Él estaba mucho más gordo de lo que el día de hoy se ve, absolutamente apolíneo, como dice Yerko, ¿no? pero ¿cómo fue tu acercamiento a este método? Mira, Pedro, o sea, mucho tiempo subiendo, bajando, haciendo dieta, efecto rebote, yo le hacía, le preparaba la lonchera, o sea, muchos años. ¿Ya? Y la primera vez que empezó con este método fue unos 2 años aprox, o sea, hace unos 4 o 5 años atrás, ¿ya? Partió con esto y fue la primera vez como que bien, o sea, comía bien, no estaba ansioso y funcionó muy bien, bajó, ajá, muy bien de peso. Y después de un tiempo lo volvió a comer, volvió a subir como para probar que realmente funcionaba, ¿ya? Bajó de nuevo y desde ahí que ha estado súper bien. Entonces, ajá, de a poco nos fuimos como inspirando porque yo en realidad, después de los 40, subí un par de kilos, me hinchaba con el pan, pero como, claro, que en realidad decía, bueno, igual soy flaca, claro, no le daba mayor importancia. Ajá. Y un día en la mañana dije, bueno, voy a comer huevitos y no voy a comer pan. Ah. Y me sentí súper bien. Entonces, como que de ahí de a poco empecé a cambiar. Los niños también se empezaron a subir en esto y empezamos a cocinar más estilo Gress, por llamarlo de alguna manera, pero en el fondo priorizando dejar los carbohidratos para la noche. El que los quería comer y el que no los come, no los come. Pedro casi nunca come carbohidratos en la noche. A ver, Pedro, para las personas que no saben muy bien cómo se gestó esto, ¿no? Vamos a la génesis más allá de lo anecdótico que tiene que ver con tu propia intención de sentirte bien. Alguien que lo está viendo podría pensar, bueno, qué increíble, este tipo le llegó como una iluminación divina sobre este método. Entiendo que tú no vienes del área de los alimentos.
como profesional? No, lo que, a ver, hay ciertas cosas que te motivan. ¿Qué es lo que hiciste tú? Porque finalmente lo que hiciste es sistematizar algo, ¿no? No, básicamente son 10 años de sufrimiento, de hacer todas las dietas que te recomiendan, bajas calorías, con pastillas, sin pastillas, con receta retenida, pasar por todos los procesos. Y lo único que me faltó fue que no me quise operar, porque 7 de cada 10 personas que se operan vuelven a pesar lo mismo más que antes. De hecho, tú conoces en el ambiente televisivo que hay gente que se ha operado 3 veces. A mí lo que me hizo clic fue cuando me dijeron, vas a ser diabético. Y me puse a investigar y nadie sabe qué es lo que es la diabetes. La diabetes es glaucoma, catarata, ceguera, que te amputen un dedo de los pies o los pies enteros, es disfunción eréctil, es daño renal, es ataque cardíaco, derrame cerebral y Alzheimer. Eso es lo que te estaban diciendo que debe tener en los últimos años de tu vida. Que un lindo siquiera, combo, ¿no? Claro. Un lindo combo. Un lindo combo que además no es a los 70 ni los 80. Eso hoy día está pasando a los 40 y a los 50. Entonces, eso fue el motor que hizo, ok, qué es lo que es la diabetes, cómo la revierto. Y ahí empiezo a investigar en información de estudios científicos, cuánto libro había, cuánto documental. Empecé a seguir las personas que están liderando esto. Ajá. Y efectivamente hay algo de iluminación divina en poder, yo te diría, transmitir este mensaje en fácil. Ajá. Aquí detrás de esto hay ciencia dura. Se está liderando hoy día esto en el mundo. Lo que hice fue, oye, ¿sabes qué? Estamos súper aislados en Chile, esto está pasando y es una alternativa, además de experimentar en mí mismo. Entonces, hay una, efectivamente hay un tema ahí de egos de la industria, especialmente nutricionista, que dice, bueno, este tipo es un intrusionista porque está dando recomendaciones alimenticias, pero si tú analizas hoy día lo que está pasando en la obesidad en Chile, tanto en niños, que son los más obesos de Latinoamérica, y en adultos, y se siguen haciendo políticas, y están todos los años con 4 años elige vivir sano 1, 4 años contrapeso, 1 año elige vivir sano 2 y pasamos del 5º lugar de obesidad en la OCDE al 2º. Claro. Y ahora empieza en agosto el plan de obesidad de nuevo y yo tengo mis apuestas hechas que vamos a llegar al número 1. ¿A ti te parece que nos vamos a subir en el podio, en el primer lugar de podio? Lo que pasa es que si el diagnóstico está mal hecho, las decisiones que vas a tomar van a estar mal hechas. Y hace rato que vengo invitándolo a que me den 20 minutos. Son 6 láminas de PowerPoint para ver cuál es mi interpretación, que además hay cientos de personas hoy día que están compartiendo su experiencia, cómo están revirtiendo diabetes tipo 2, cómo están eliminando exceso de grasa corporal. Entonces, el diagnóstico hoy día es la gente come mucho, come muchas calorías y se mueve poco. Claro. Si yo te pongo 50 kilos encima, ¿te vas a mover más o menos? Menos. Si te saco 10, ¿te vas a mover más o menos? Probablemente más que con los 50. Te vas a mover menos, te vas a mover mucho más. Entonces, el sedentarismo no es el que produce obesidad, es la obesidad el que produce sedentarismo. Mientras más gordo seas, menos te vas a mover. Es como un elefante o un hipopótamo. Entonces, yo fui al Ministerio del Deporte y la persona pidió con la ministra, no me recibieron, me recibió un segundo. La ministra Cantor, dice. La ministra Cantor. ¿Ministra ya? Y que además estuvo en el programa Elige Uno y me dijo, ¿sabéis que nosotros como Ministerio de Salud sabemos que el ejercicio tiene un impacto solamente de un 10% en el peso de una persona? Eso es así. El 90% de tu peso depende de lo que tú comes, no de lo que te muevas. Entonces, si tú tienes una persona que tiene 130 kilos de peso y empieza a comer diferente, sin moverse, sin hacer más ejercicio que antes, y baja 10, 20 kilos, la masa muscular que tiene es para desplazar 130, pero pesa 110, se va a sentir con más energía. Es como que en el fondo vaya a un gimnasio a levantar cada vez menos peso. Vaya a poder moverte mucho más. Entonces, eso es lo que no han entendido y siguen dando recomendaciones a personas que son diabéticas o prediabéticas de medio pancito y vamos con la marraqueta y esta dieta equilibrada y de todo un poquito. Si tú eres resistente a la insulina, nosotros pensamos exactamente lo mismo, tenemos la misma altura y tú eres una persona normal, puedes comer carbohidrato, puedes comer pan, efectivamente, pero si yo soy resistente a la insulina, eso va a hacer que se transforme en grasa corporal. Right. Y esa es la dimensión que nos están viendo. No se trata de cuántas calorías comes, se trata de qué tipo de calorías comes, y esa fue la experiencia que tuve yo y que hoy día estoy difundiendo. Bárbara, comentabas hace algún rato que tus hijos también se sumaron a este método, ¿no? Digamos, en la casa yo imagino que cambió la despensa completa, el refri también, y tus hijos se sumaron. ¿Cuál fue su primera reacción, digamos, cuando le empezaste a sacar cosas? Porque yo imagino, ¿qué edades tienen ellos hoy día? Hoy día la Florencia tiene 20 y el Nico 17. Ya, lo empezaron cuando la Florencia tenía 15. Sí. Un poco después, sí. Por ahí, sí, ¿no? Pero fue paulatino. O sea, como que en realidad vieron cómo comíamos, de repente les gustan los huevos, entonces empezaron, el Nico empezó a hacer deporte, empezó, o sea, ya a hacer pesas, qué sé yo, y solo empezó a comer así porque se sentían bien también. Ajá. O sea, como que realmente... De hecho, le empezó a ir mucho mejor en el colegio, esto de darles azúcar al niñito en la mañana. Tenés que pensar que el azúcar es, o sea, el pan es azúcar. Claro. ¿Okay?
es que te comes una cuchara de azúcar. Una papa que vale 9 cucharadas de azúcar. Entonces, dale a un niñito en la mañana cereales, pan, manjar o alguna, algún... Los tenís como cosa, loro en el alambre. Los, los despegáis, es como sí. Se peguen un jale. Después, a media mañana, andan muertos de sueño. Vamos con la colación, que normalmente no es fruta, ni mucho menos. Otro, y están así, en este tobogán en que el azúcar se les dispara. Un niñito, yo de repente viajo en avión y veo niñitos que les dan una Coca-Cola y un tarro de papas fritas y le estoy metiendo un pobre niñito, y digo niñito con cariño y no con despectivo, le estoy metiendo 100, 200 gramos de azúcar a un pobre chiquitito de 3 años, 5 años, y después no entienden por qué están hiperactivos. Claro. Entonces vamos dándole pastillas porque están muy activos. Claro. Y es básicamente al final es un círculo vicioso. A esta bomba de azúcar que hoy día un niño ha comido más azúcar en forma de azúcar, en productos procesados y carbohidratos que lo que comió su abuelo hace 100 años atrás. Mi papá, perdón, contaba, en Alemania vendían el azúcar, eran como mi papá mayor, o sea, 90 y tantos años, vendían el azúcar como en triangulitos. Yeah. Y era raspado de azúcar que compraba. O sea, era algo, no era como hoy en día que compran kilos y kilos y claro. Todo tiene millones de azúcar. Las frutas habían allá cuando había la fruta, cuando la tenía en los árboles, digamos. O sea, no claro. Conocía las naranjas porque, nada, el norte de Alemania no llegaban en esos tiempos. Entonces, claro. Sí, en general había un cambio súper grande de la oferta que tienen, y ahí es donde hay que tener cuidado, sobre todo con los niños también. Oye, Pedro, Bárbara, y este mix de alimentos que proponen ustedes, ¿no? Las proteínas y, por otro lado, las grasas en ciertas proporciones, a ciertos horarios, etcétera, etcétera, verduras verdes y todo aquello. ¿Este método funciona en cualquier tipo de persona? Porque yo entiendo que, yo tampoco sé mucho, pero entiendo que hay algunas dietas que se sugieren para personas que tienen, por ejemplo, cierto tipo sanguíneo o cuyos hábitos son estos y no es lo mismo para los que tienen estos otros. ¿Este método GRES funciona para cualquier persona? Si eres ser humano, ¿te anda? A ver, te lo voy a decir de otra manera. Si lo que estás haciendo te funciona, estás en tu talla, que tu cintura sea la mitad de tu altura, que tu presión arterial esté en 120,70, yeah. Que tus triglicéridos estén bajo 150, que tu HDL esté sobre 60 y que tu azúcar no esté sobre 100, y estás haciendo lo contrario a lo que estamos hablando acá, sigue haciendo eso porque eres una persona que está sana. Esto es para el 74% de los chilenos que han probado todas las dietas, las que tú mencionas, de la sangre, que mezclaron o no mezclaron alimentos, y no les ha funcionado. Entonces, lo que estamos hablando acá es que este es un buffet. Y lo que estamos incorporando son aquellos alimentos que muchas veces fueron postergados. O sea, el tema, por ejemplo, grasas. Cuando hablamos de grasas, ¿qué estamos hablando? Mantequilla, tocino, huevo, palta, aceite de coco, aceite de oliva, harina de linaza. O sea, nueces, son alimentos grasos que producen saciedad. Cuando estamos hablando de carnes, pescado, mariscos, son todos. Estamos hablando de verduras, ensaladas. O sea, básicamente es come comida que sea comida de verdad. Puedes comer arroz, sí, puedes comer, si los quieres comer integral o no, da lo mismo. Eso, la verdad que da lo mismo. Va a depender de cuál es tu objetivo. Entonces, en el caso de los niños, lo que estás haciendo es sacar el pan, frutas, cereales de la mañana y se lo estás dando en la tarde. Claro. Entonces, están comiendo los mismos macronutrientes, pero en un orden diferente. ¿Y qué es lo que hace que este orden sea diferente? ¿Qué impacto tiene en ellos? Es que le estás bajando la cantidad y la frecuencia. O sea, el pan que se convierte en azúcar, los cereales y la fruta, que son azúcares de la mañana, sí. Se lo sacaste de la mañana. Le metiste huevo. Huevo es un alimento completo, es un pollo encapsulado. Claro. Al almuerzo, carnes, pescados, mariscos, verduras y ensalada. Le sacaste el arroz, las papas, los tallarines. Se los dejas de la noche. Entonces, de todo esto es combinación de azúcar. Lo que estamos bajando es la cantidad de ese azúcar para que estos niñitos puedan revertir su exceso de grasa corporal. Oye, bueno, de todo, pero en distinto orden, y eso hace que tengan resultados. Sí, yo lo que hice una promesa hace algún rato acá, todos que nos están viendo, dijimos que íbamos a cocinar algo, una de las recetas que aparecen en este libro, ¿no? Que son los panqueques de linaza. Justamente. Tú me hablaste de linaza, sí. Cambiar las harinas de trigo por harinas de linaza, ¿no? Harina de coco, almendra. Exactamente. A ver si nos paramos y seguimos conversando, vamos, mientras cocinamos algo, porque, claro, vamos a la parte práctica. Sí. Porque claro, como mencionaba cuando los presentaba, justamente una de las cosas que le ocurre a uno cuando le dicen dieta, dice, ¿qué cocino? ¿Cómo combino? ¿Y qué fome? Pura comida aburrida, sin sabor, sin onda finalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que trajimos? Bueno, esto las trajimos hechas, las tortillas de linaza. Tortillas de linaza, que perfecto. Es súper fácil hacerla, es como hacer cualquier panqueque. ¿Ya? Pescas una, o sea, como medida fácil, una cuchara sopera por un huevo. ¿Ya? Pizca de sal. Lo que hice con la sal, que en un mortero puse sal de mar. Ajá. Le puse tomillo, que tengo un macetero en la terraza. ¿Ya? ¿Ya? Le saqué las hojas de tomillo porque de verdad que le da un
aroma muy especial. Claro. Entonces, de repente son cosas chiquititas. Tú poniendo una especie, qué sé yo, logras algo que le da un toque especial. Perfecto. Entonces, al final, tienes acá las tortillas que hicimos. Que es como hacer panqueque, pero en vez de harina, usa en este caso linaza. Eso es lo ponemos fácil. En un sartén, o sea, no lo pudimos hacer y acá. Se pega igual, digamos, igual, se en un sartén en la misma le ponía aceite de oliva, se pone la. Se hace así para que se reparta un poco. Quiero entregar el libro acá porque quiero tener la mano libre. Gracias. Vamos a prepararte un taco. Esto ya, eso es multiuso, en el fondo lo podéis hacer salado, le podéis poner fruta arriba con un poco de crema, porque, o sea, ahí no le pones sal en el fondo en la. ¿Para qué momento del día es esto? En la tarde, el que quiera, o el que quiera, o para el desayuno, lo podéis comer. Almuerzo, si te gusta, desayuno también, a suplir. Si realmente dice que me muero sin el pan en la mañana, escucha, cómete un panqueque linaza, un pan de linaza, que sería súper rico también, que lo horneas ya con polvos de hornear. Sacas el pan, tienes la textura del pan, lo cortas, lo tuestas con palta, que es exquisito. O sea, ya realmente no se nota una falta de pan. Preparamos a Iván un taco. ¿Qué es lo que le lleva? Échale aceite de oliva. Échale un poquito así encima. Vamos a preparar un taco para que Iván aproveche de comer ahora. Aceite de oliva. Me imagino que tú no has comido nada y bien todo el día, tanto. ¿Ahí está bien o es mucho? Perfecto. Lo que quieras. ¿Está bien o es mucho? ¿Está bien? Está bien, sí. Ya. Entonces vamos a. Necesito cortar tú las palquitas. Ah, me toca trabajar. Sí, trabajamos un poquito. ¿Cuántas vienen en el libro? Son son como 80, 80 entiendo. Más o menos, 80, sí, 80, sí, hay de todo, la verdad. O sea, como esto lo vamos a cortar. Queso fresco. Queso fresco. ¿Qué quieres que haga con la palta? ¿Cubito? Como quiera. Es para ponerla acá. Como vamos a poner cuatro. ¿Siempre cocinan juntos? No. Perfecto, muy bien. Estamos viendo una ilusión. Esto es una ilusión. Pero mira cómo vuela la palta. Está bien. Con la facilidad con que corto esto, que no es mi fuerte. No, pero el cordero son los asados secos. Sí, o sea, realmente hace un cordero de. Pongo una parrilla. Parrilla sí, pega. Y ahí yo dejo las cosas. A mí me encanta cocinar. ¿Sí? O sea, me gusta mucho, sí. ¿Esto es un taco, Barbarita, o va a ser una tortilla? Sí, es como un taco. Bien. Una tortilla taco. Oye, cocinamos, cuéntenos un poco, Pedro, Bárbara. Entiendo que tiene un centro, ¿no? Y hay muchas personas que están siguiendo. A partir de noviembre del año pasado tenemos un centro en el cual hay médicos, nutricionistas que están trabajando y asesoran a personas que básicamente lo que hay ahí son médicos y nutricionistas actualizados con las recomendaciones que están pasando hoy día en el mundo. ¿Ya? Esto que hace 3 años atrás salí solo con las balas al pecho. A difundirlo. Ajá. Hace unos meses atrás fue aprobado por la Asociación de Diabéticos de Estados Unidos la dieta baja en carbohidratos con almidón y alta en grasa para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Perfecto. Entonces, eso es el plan 2 y plan 3 del método GRES que se escribió hace 3 años atrás. Entonces, el tener el libro con fecha da cuenta de que esto que está pasando hoy día, que ya está llegando en forma oficial, tú puedes perfectamente, como dijiste antes, fue una iluminación o algo, no, fue investigación. Claro. Y la cantidad de personas que están obteniendo resultados es un aval también de que esto está más vigente que nunca, sobre todo lo que está pasando hoy día con los niveles de obesidad y especialmente los niños. Oye, ¿y cómo han vivido tú en particular, Pedro, porque fuiste el blanco de las balas, digamos, y tú como mujer, digamos, como núcleo, cómo vivieron estas críticas? Porque se les tiraron bastante encima. Yo me acuerdo una carta del colegio de nutricionistas, muy artera y muy frontal, ¿no? Es que nosotros tenemos cero experiencia en televisión y todo esto que pasó fue una locura. Terminaron haciendo un reportaje en la casa de nosotros en el río, en el campo. Fue un móvil a hacer un enlace en directo con el matinal al día siguiente para que respondiéramos a la carta. Y nosotros con la flaca nos miramos así, oye, ¿qué está pasando? O sea, estos tipos con cámara y con cosas en la casa. ¿Se nos fue de las manos esto? Dijeron, No, para nada. Lo que pasa es que tiene que ver con la ignorancia. Sí. Si tú no sabes lo que te va a pasar, le eché para adelante, pero una vez que pasó, yo tengo la convicción de todo lo que investigué y tengo un set de gente que me apoya en todo lo que es investigación científica. Entonces, las cosas que estoy diciendo y con la certeza que las digo, la seguridad que las digo, es porque hay ciencia detrás. Y déjame decirte que invitamos al Colegio Nutricionista a debatir ciencia en vivo y todavía estamos esperando después de 3 años. No se ha manifestado nadie. Y cuando tú empiezas a nutricionistas que de repente te empiezan a mandar por las redes críticas o cosas así, les empiezas a mandar los papers que respaldan esto, al final terminan diciéndote, ¿sabes qué? Eres un intrusionista, te metiste en un área que no es tuya. Bueno, ¿intrusionista? Nunca había escuchado así eso. Así se llama, son intrusionistas. Somos intrusionistas. Los que nos metemos en alimentación somos intrusionistas. Cuando en el fondo estamos debatiendo de ciencia, respondemos. ¿Qué significa? Que la ADA haya aprobado esto como una recomendación. Ah, es que no te metas ahí. Entonces, el nivel en Chile realmente es bajo y lo que estamos haciendo es invitar a aquellos que se sumen porque necesitamos nutricionistas y médicos actualizados para dar vuelta a este país.
Estuvimos con Rodolfo Neira. Rodolfo Neira, hace un tiempo atrás, que él viene como desde la medicina, de la parte médica, además tiene una influencia más vegana. Claro. Efectivamente, sí. Claro. Somos muy amigos con Rodolfo. ¿Ah, sí? ¿Son, sí, ¿son de todas maneras? Sí, ah, ya, están armando comunidad ya. No, nos conocemos hace un tiempo. Al principio hubo un ping-pong ahí cuando salí en Televisión Nacional, pero hoy día, nada, estamos súper alineados. Él entiende qué es lo que pasa detrás de lo que yo estoy proponiendo. Claro. De hecho, tú puedes hacer el método Gress vegano y lo puedes hacer vegetariano también. O sea, esto es vegano. Claro, ¿no? Totalmente. Es como, salvo todo, por los huevos, no es vegano, es vegetariano porque tiene huevo. Ah, tienes razón. Pero mira, es vegetariano. Acá está, ¿quieres que lo muestre la cámara? ¿Qué haga qué? Y si lo quisiera hacer omnívoro, le pone encima, puede ser unas ramitas de jamón, o lo puede ser pollo, carne, pero ese es un panqueque absolutamente vegetariano. Mira, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Ahí lo estoy mostrando. Ahí. Oye, se ve realmente espectacular. ¿Puedo probarlo? Por favor. Eso, traje ahí por si querís. Y esto, sí, espérate. Que no se... Es que si fuera taco lo enrolla, pues flaca. Sí, no, pues, no, pero, sí, pero como taco, muy grueso. Dale, vamos, dale al es plato. Que lo que quiero probar fundamentalmente es la tortilla. Más que el resto de las cosas las conozco. Pero acá igual, mira. Pero ojo con las cosas las conozco. Mira, en general la gente dice que son adictos al pan y no pueden dejar el pan. Y lo que nosotros hicimos en el libro fue incorporar un montón de recetas que lo que te van a generar es la textura del pan. Si cierran los ojos, está bueno, esa tortilla está bueno, rico, ¿no? Puede ser cualquier tortilla, ¿no? Como de maíz, pero en el fondo tiene la textura, pero el sabor sigue siendo el mismo. Lo que tú estás buscando en la mañana. Y le voy a hacer un poco más crunchy si tenés fuego acá. O claro. Sea, como en el fondo, porque lo hicimos, claro. la trajimos. Te puede quedar más como taco mexicano, como digamos. Sí, como te queda más crujiente, también te puede quedar más crujiente. O lo podías hacer más gordo y que merezca un waffle. Claro. Pones crema, por ejemplo. Una crema chantilly, lo puedes usar de postre. Esto lo vamos a dejar acá porque cuando termine esta conversación que ustedes están viendo a través de la televisión, nos vamos a dar un banquete acá. Sentémonos, por favor, unos minutos más. ¡Cocinando con los Gres! ¡Cocinando con los Gres! Sí. Oye, para terminar, el libro... Ah, lo dejé afuera el libro. Qué tontera. Bueno, ya está a la venta, ya está disponible. Lo va a buscar Pedro ahí, mira. A ver... ¿Qué cosas se pueden encontrar acá? Demos dos o tres recetas, digamos, como dos o tres cosas que puedan... Tenemos de todo. Importante. Tenemos panes que ya lo mencionamos, en el fondo, que son... La primera parte hay varios panes. Después tenemos caldos, tenemos sopa, hay algunos postres, porque en realidad azúcar, pero hay postres con frutos rojos. O sea, algo como con sucedáneos del azúcar, porque, bueno, todos son bastante dulceros acá en Chile. Entonces, sí, claro. como para tener algo que... Y muchas recetas. Recetas fáciles, recetas combinables, recetas que puedes cocinar los fines de semana, que puedes congelar. Yo creo que hoy en día, en estos tiempos modernos, el congelador es un gran aliado. O sea, podéis hacer un montón de ¿cómo se llama? Pizzas, ponte tú, bases de pizza, de coliflor, congelada. Entonces podéis hacer mini quiche congelado. Entonces hay un montón de cosas, porque de repente la gente dice, pucha, llego a la casa cansado y ¿qué hago? Entonces cocina los fines de semana de repente. Claro, o sea, como claro. Y haz de la cocina algo entretenido. O sea, pucha, con la familia cocinen todo. Es el momento para copuchar alrededor de una mesa, sí, cada claro. uno pica por acá, el otro. Entonces es como de volver a juntarse también. Oye, ¿ustedes nunca salen? ¿Nunca se comen un pastel así, como azúcar, así, obvio. Al palo? Mira, a mí siempre me preguntan, que porque tú sabes que hay críticos para todo en este país especialmente, esto es práctica para ir para afuera después, pero no, que está en la dieta cetogénica, es una copia. No, es la dieta low carb, tampoco, es la dieta paleo, tampoco. Es todas las anteriores con la flexibilidad de que en todos ellos está prohibido comer pay de limón. Vas a una fiesta, un cumpleaños, no puedes comer torta porque claro. eres paleo. Entonces, en el método, lo que yo hice fue meter esta flexibilidad en que tú puedes incorporar, y por eso somos todos diferentes, y cada cual va a ver con qué cantidad y qué frecuencia. Yo cuando voy a un cumpleaños, me como una torta y todos me miran así, pero tú no puedes comer torta. ¿Y por qué no? Estoy claro. en mi talla, todos mis indicadores están perfectos. Me siento pésimo tres días después para eliminar todo ese exceso de azúcar. ¿En serio? Pero, sí, absolutamente. ¿Te sientes mal porque ya limpiaste porque, todo aquello? Porque es algo extraño. Sobre vos, igual que te estás metiendo para adentro. En cambio, la flaca en la noche comen pizza, comen hamburguesas, comen pan. O sea, en la casa los niños en general comen los carbohidratos en la noche, no tienen ningún problema. Entonces, tiene que ver con eso, con que esto, hay gente que realmente me manda, perdón, pequé, yo no soy el papa, no te tienes que confesar conmigo. No, vive tu vida. No, esto es un estilo de vida. O sea, si de repente vas a un evento y comiste algo que no es lo que comes siempre, disfrútalo, aprovechalo después.
y mantente y vuelve el día siguiente. Y si a lo mejor comiste pizza, comiste arroz en la noche, el día siguiente salta el desayuno, parte con el almuerzo, come cuando tengas hambre y empieza a escuchar a tu cuerpo. Esa es la invitación más importante. Pero eso es como un método, o sea, no es una dieta. Claro, sino que es un método y la idea es un estilo de vida y que no te prohíben nada. Porque dices, no comas eso, como que basta con que te lo digan y ya estás pensando en eso. Claro, o sea, es como cuando no mires la luz de la persona que está soldando. Mira al tipo que está soldando, obviamente. No mires el eclipse. Si no mires el eclipse. Claro. Hubo un parque mirando también. Las recetas del método Gress, entonces, Bárbara Lessinger, Pedro Gress y Chef Yogi. Mariano García. Chef Yogi. Chef Yogi, sí. Perfecto. Él es mexicano y fue un aporte súper, súper grande al libro. O sea, como la mayoría de las recetas son de él y muy entretenida. O sea. Buenísimo. Me estaba mostrando antes de que empezáramos la conversación de un montón de fotos que te llegan de personas que ya son feligreses, ¿no? Sí. Hablando ya que estábamos en el tema pontificio, ¿no? Sí. Y que te están siguiendo de manera... Sí, mira, lo más lindo de esto son todos los testimonios de una persona demostrada soledad que bajó de 130 kilos a 57 en un año, 7, revirtió diabetes 2 y revirtió hipertensión. Entonces, esos testimonios, la verdad que alimentan el espíritu y es un honor poder recibirlo y les agradezco a ellos por haber confiado. Pero esto se está sumando, hay una masa silenciosa de gente y lo que estamos haciendo, como te decía al principio, el método está más vigente que nunca. Yo le pido a las autoridades 20 minutos. Al ministro Manalich, a usted lo invitaron para que se haga cargo y que las cosas pasen. Usted viene de la empresa privada y sabe que las cosas no están funcionando. Deme 20 minutos para contarle cuál es mi idea. Y si quiere después la tomo o no. Pero eso no está pasando hoy día. Estoy haciendo cosas a nivel público, las vamos a avisar tipo a fines de agosto. ¿Ya? Así que ahí me puedes invitar de nuevo cuando te cuente cuál es el plan a nivel político y salud pública. Pero no, hay cosas que se pueden hacer, podemos liderar esto y la verdad, mientras el diagnóstico esté como está, no vamos a salir de donde estamos. Bárbara, Pedro, les queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Las recetas del método Gress, entonces, disponibles en todas las librerías. En todas las librerías. Esto está fresquito. Recién salido. Como las cosas que ustedes comen. Fresquito, como las cosas que ustedes comen. Tercera semana en el ranking, segundo libro más vendido. Así que gracias por el apoyo a todos nuestros seguidores, por compartir el libro. Y si pueden, regálenlo también para que la gente coma saludable.